Muy buenas amigos, ¿cómo estamos? Sergio con vosotros, de nuevo con Infamous, una vez más, parte 4, en lo que a nosotros se refiere. Vamos a realizar de nuevo otras dos o tres misiones, ya sabéis que es más o menos la dinámica que quiero tomar con estos vídeos, aproximadamente una hora, hora y algo de vídeo, para que sea entretenido lo justo, pero tampoco cargante. Si recordáis, en el anterior vídeo pudimos conocer a la chica de los fluorescentes, llamémosla así porque no me acuerdo de su nombre. Estuvo gracioso porque además tuvo su aventurilla ahí con nuestro protagonista, la cual no me esperaba, y además con una cruda historia detrás bastante interesante. Tenemos nuevos poderes y ahora podemos absorber también, bueno, pues de los carteles de luz y demás sitios podemos absorber, digamos, esa energía para que podamos usarla también a nuestro favor. También tenemos los poderes de humo, que son los que en un principio teníamos, y presupongo que irán saliendo nuevos personajes de los cuales podremos ir absorbiendo esos poderes, ya que somos un conductor. Vamos a adentrarnos en la aventura y dejando para más adelante lo que serían las misiones secundarias. Así que continuamos. Vamos a absorber este fragmento. Vamos aquí. No sé por qué hay fragmentos, ni sé por qué me ha dejado aquí, pero están. Y como están, los queremos. He empezado aquí, ¿eh? No he venido yo aquí, no sé por qué me ha empezado en esta zona, pero el caso es que estos fragmentos me vienen de miedo para mejorar nuestro personaje. Bien. Pues vayamos a la misión principal, a ver si nos la activan o no. Bueno, será importante ya que estamos... Delsin, me han dicho que el DUP ha aumentado su presencia en el distrito Lantern. Deben de pensar que ahí se esconde un conductor. Parece que se impone una visita. Cerca de aquí hay un puente, te llevaré. Genial. Ahora esto es una conferencia. Fetch. Abigail, quizás sea necesario mencionar que el DUP hizo con ese puente lo mismo que con el 520. Sin poderes. Aún no han construido el puente que los conductores no podamos cruzar. Vale la pena intentarlo, Rex. Vaya, parece que estás en manos plenamente competentes y de confianza. ¿Sabes? Llámame. Si llegas allí... Tío, ¿cómo aguantas eso? Paga las facturas. Me voy al puente. Bueno, ya tenemos activada la misión. Nos han dicho nos vayamos al puente. Vale, la estoy viendo ya activada en el mapa. Vamos para allá. A la velocidad de la luz. Ya nos han visto. Vale, el puente está aquí. Subamos por aquí. Y aquí tenemos un premio. Pa. Bien. Me encanta. Supongo que poco a poco tendremos que ir mejorando nuestro personaje porque la cosa se irá complicando, así que será importante los fragmentos. Bien. Eso iba a decir que no puedo subir, así que tendré que trepar. ¡Wow! ¿Cómo ha molado esa escena, eh? ¡Ey! ¡Que viene! Oh, ¡mal hecho! ¡Esto va a ser increíble!
torretas automáticas? ¡Eso es trampa! ¡Sí! ¡Demonios! ¡Ajá! Parece que tienen el talón de Aquiles en el culo. Sabía que podías, de... Solo hay que ir saltando entre estas automierdas. Esas cosas son implacables. Wow, 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 wow. Siempre que empiezo frío y me terminan fulminando. Bien, vale. Venga, va. ¡Ojete! Una mina. ¿Dónde estaba la otra ahí? Otra, falta otra. Vamos. ¿Dónde estás? Maldita. A ver, no me cepille como antes. Está claro que me voy a tener que enfrentar al helicóptero. Eso lo tenemos todos claro. Vale, hay un hueco. El coche no vale de mucho ahora mismo. Salvo como plataforma de lanzamiento. Al fin dejáis de ocultaros tras vuestros juguetes, ¿eh? ¡Wow! Casi me cepilla. Y espérate, todavía no hemos terminado. Madre mía, qué duros que son. Cabrones. ¡Wow! Hostias, es que cuando te hacen eso te dejan hecho polvo. Mierda, no tengo humo. ¡Ja! ¡Qué cabrones! ¿Cómo reparten, eh? Fetch, acabo de dejar un rastro de cuerpos y tuercas en el puente. Fetch, las chicas y su déficit de atención. Bueno, allá voy, Distrito Lantern. Parece que nuestra amiga del hormigón ha hecho de las suyas, ¿eh? Esto huele a jefazo total, ¿eh? No digo nada. Mierda. Señora, eres una maldita pesadilla, ¿lo sabes? ¿Así que me has reconocido? Sí, claro. Eres esa que hace un par de semanas me tenía bien pillado.
y dejó que me marchara. ¿Has cambiado desde entonces? Si te refieres a lo del humo, sí, es nuevo. He oído que tienes un nuevo truco. Has ampliado tu arsenal. Pues no sé dónde habrás oído eso, o sea, solo soy un humilde tipo que echa humo. Veremos. Ah. Sí, eso no me hace nada. Coño. ¿Quién es este? Necesito algo. Lo que sea para acabar con esto. ¿Ves? No ha sido tan difícil. Eso imaginaba. Lo tenía que ver por mí misma. Espero que entiendas lo especial que eres. Tío, mira qué grande eres. Acaba con el grandullón de hormigón para que podamos hablar. Cuanto más grandes son, más pequeño me siento. Wow, 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 wow. Supongo que no podré convencerte para que te tires al agua. Básicamente le tenemos que ir quitando el escudo y luego darle fuerte con el láser. Y nos deja, claro. ¡Wow! Me volví a calentar bien. Que ya le queda poquito. ¡No! 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 ¡Maldito! Vaya hostia que se ha comido. Tío, mira qué grande eres. Thank you.
cuanto más grandes son, más pequeño me siento. Supongo que no podré convencerte para que te tires al agua. ¡Oh! Ahora sí. Bien. Vale, se ha puesto tonto, ¿eh? Bueno, mintiera sobre lo del neón, pero escucha. Creo que podemos ahorrarnos mucho tiempo. Lo único que necesito es succionar un poco de tu poder, nada más. ¿Así que quieres que te dé mi poder? A ver, no es suficiente para hundir puentes ni nada, pero sí para quitarles a mis amigos tus puñales de hormigón. Y después nunca más volverás a verme. Tengo una idea mejor. Como no me resultarías útil en tu cuchitril, ¿qué tal si te quedas aquí conmigo? Pues prefiero mi idea. Oh, Darsin. Me decepcionas. ¡No! Hace un papel de mala cojonudo. Le han dado un papel perfecto. Mires abajo, mire. Mira que es difícil. Que parezca tan hija de su madre. Que está muy bien hecho. Vale. Bueno, parece que alguien nos ha rescatado. Alguien nos ha rescatado, eso está claro. ¿Quién será? El hombre pájaro. ¿Quién nos ha rescatado? Ah, el distrito Lantern al que me dirigía. Tomé el camino turístico. El examen. Bien. Pues no sé quién nos habrá rescatado, pero nos han rescatado. Muy bien. Bueno, pues los enemigos nuevos, al menos ese jefe, parecía difícil. Presupongo que luego se convertirán en más frecuentes, incluso saldrán varios. También es verdad que nosotros estaremos más preparados y más diestros. Yo me he notado un poco torpe. ¿Dónde coño está el este que estaba viendo ahí por aquí? Ah, no lo veo ahora. Bueno, no nos está dando ninguna misión todavía. Y como no nos está dando ninguna misión, lo que voy a hacer es... ¡Ey, ey, ey, ey! Hola. Como no nos está dando ninguna misión. Ey, tú quieto. Ay, te he visto. Muy bonito. Ah, sí, sí que nos la ha dado, mira. La tenemos ahí abajo. Vale. Ey, ¿qué pasa? Ya estamos con que limpie la zona. Va a ser que sí. ¡Ah, demonios! ¡Era yo! ¡Igual! ¡Qué buena la IA! ¡Qué buena! ¿Cómo que no quieres morir? ¡Muere! Tu destino. Bien. A ver si nos deja ahora empezar. No nos deja nada. Vamos a limpiar las torres estas, a ver si...
tomar por culo la tontería. Bien. Otra antena. A ver dónde la tenemos. Allí. Vamos para allá. Cuarentenas. Bueno, puedo cambiar al neón, pero no sé, creo que no me hace falta. No, porque además tengo... un mega disparo de estos que es cojonudo. Acabo de ver que hay un fragmento arriba. ¡Sube! Deja de hacer el bailecito. Fragmento, papá, bien. Mira, os tengo un regalito para vosotros, solo para vosotros. No me canso de hacer esto, ¿eh? ¿Los he matado a los cuatro? Sí. ¡Qué grande! ¡Cómo mola! Bien. Se nota mucho los enemigos, que son mucho más difíciles, ¿eh? Se empieza a notar que van todos con la coraza de... que les da la tía esta de hormigón. Vale, he acabado con él. Ahora ya me dejarás continuar. He limpiado la zona. Mira, aquí hay mucho fluorescente, así que vamos a... ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Y esto qué? No, si me matarán. ¡Pero bueno! Bien, nos aguardan los progresos, pero... nos falta una zona por destruir, que es esta de aquí. Supongo que será donde esté el mastodonte, el clásico vehículo que puede dar bastante guerra. No sé, que el disparo no era para ti, pero al final te lo has llevado tú, masa.
¡Dios! Arrasar con todo. No pensé que había tanta gente, pero sí que la había, ¿eh? ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Torreta! ¡Vamos, a los flash! Toma, ya lo lleva. ¡Qué cabrones! Es que un simple guardia ya te hace polvo, ¿eh? No tengo. Necesito energía de algo, lo que sea. Cartel de 24 horas. Una amenaza para la sociedad, amigo. Eres una amenaza para la sociedad, amigo, dice. ¡Ey! Una cámara está viéndome, no sé dónde está, pero me está viendo. Me cago en todo, ¿dónde está la cámara? ¡Wow! ¡Goodbye! Bien. Vale, el mando móvil destruido, pero falta esa torreta. Bueno, pues lo haremos por las malas. Puta cámara, mira dónde está. Deja de chillar. Bien, así que cuando destruimos un mando móvil de esto, suele haber fragmentos cerca de él. Pues son los fragmentos que salen del mando móvil, que también puede ser. Claro. Vamos a mejorar. Misil de ceniza. Wow. Esto va a molar. 6 fragmentos, venga, más. Absorber una mejora. Interesante. Vale, la caída más destructiva todavía. Thank you.
Vamos bien, llevamos un buen ritmo de mejoras, ¿eh? Bueno, está claro que por parte del humo es lo que mejor me encuentro. Ahora ya nos deja, por fin. Madre mía, nos ha costado, ¿eh? El fan. Oye, ¿eres Delsin Rowe? Sí, ¿quién es? Un fan de tu trabajo, nada más. La pintada que pusiste en el Space Needle, bésame las aspiraciones, ¿no? Entiendo lo que haces. Todo lo de dar poder a los que no tienen. Y quiero ayudar. Pues si quieres ayudar, ayúdame a dar con un conductor escapado que quizá esté por aquí, en el Distrito Lantern. Oh. ¿Para qué lo quieres? ¿O es la quieres? Solo quiero estrecharle la mano, sea hombre o mujer. Vale, he oído que el DUP piensa coger a todos los posibles conductores a los que ha atrapado y llevárselos a una instalación que han construido en el centro. Se supone que el convoy pasará por el Distrito Lantern, cortando por el paso elevado de la I-90. ¿Sabes si alguno de estos tipos tiene poderes de verdad? Oh, sí, sí, eso seguro. Del todo, sí. Ah, gracias. Perdona, ¿cómo decías que te llamabas? Soy Eugene. Es una capullada de nombre, lo sé. Oye, mi madre sacó Delsin de una película del oeste. Uno de los vaqueros. Bueno, vamos. Oye, Eugene, estoy pensando que lo más fácil aquí podría ser bajar un poco la carretera. Ya sabes, quitarles la alfombra de debajo de los pies. ¿No podrías volarla? No, no puedo arriesgarme a matar al conductor al que busco. Voy a cortar los soportes y los camiones los harán descender un poco. ¡Vamos, malos! Bloqueo de carretera express. ¡Jo, tío! Por eso soy tan fan tuyo. Ojalá pudiera estar ahí para poder verlo. Pues ven y mira. Pero desde una distancia segura, por supuesto. Porque cuando los conductores sobramos, los mortales son mejor que escapar. Bueno, pensándolo mejor, casi que me quedo en casa. Pero te avisaré si averiguo algo más sobre el convoy. Eugene, ¿cuándo se supone que pasa ese convoy? Esta noche, creo. La verdad es que seguro no lo sé. ¿Sigues en el paso elevado? Sí, aquí ando. He estado haciendo amigos. Parece que no hay tráfico arriba. Sí, bueno, porque los del DUP lo tomaron y lo cerraron al tráfico civil. ¿Qué? ¿Ya has acabado con los soportes? Sí, ya está. Me voy arriba a prepararme para jugar al pollo con el DUP. ¡No me eche fotos! ¡Hostia! Bioterrorista. Esto ya lo sabíamos. ¡Ah! Le he quitado el móvil, al de la hostia. Mierda. Mierda. Claro. Capullos. Eugene, cuéntame algo, tío. ¿Cómo identifico ese convoy? No sé, están trasladando a muchos prisioneros, así que tal vez sean autobuses. ¡Ahí va! ¿Qué ha sido eso? ¡Ahí va! ¿Qué ha sido eso? ¿Helicópteros? Toda una escuadrilla. No creo que puedan verme con la niebla. Venga, dadme esos prisioneros y lo dejaremos estar, ¿vale? Me cargué a uno. No sé cómo, pero lo hice. Vale, me acabo de dar cuenta que no pierdes el combo.
aunque cambies de poder, eso mola. Pensaba que se podía perder el combo, pero no. Y eso está bien, eso está bien. Uf, creo que lo he hecho muy, muy lejano a la movida. Sí, efectivamente. Aún así he matado a otro, Estoy pasando de la zona, pero quiero ver si puedo llenar el combo. Nada. Ya nada, demasiado tarde. Bueno, pues busquemos al conductor. Nada. A ver, ¿qué ha dicho? A ver. ¿Es el mismo que antes me ha secuestrado o qué? ¡Ah, no! ¡Una joya! ¡Wow! Eugene, esos autobuses pasaron de largo. ¿Podemos saber a dónde fueron? No sé. Hay señales de radio por todas partes. No logro determinar a dónde se dirigen. Espera, ¿tienes pinchado al DUP? ¿Cómo lo has hecho? Es solo una aplicación del móvil con la que estuve trasteando. Te envío un enlace. Sí, la tengo. ¿Y qué hace? Es un rastreador de señales. Permite escuchar las comunicaciones del DUP. Pero lo mejor es que puedes usarlo para localizar la dirección de la que procede la señal. ¡Oh, tío! Esto tengo que probarlo yo. Busca el primer autobús. No sin antes coger esta mejora. Nos metimos de cabeza en una maldita emboscada. Era Rogue. Pudimos escapar con el cargamento, pero perdimos el contacto con los demás. Eugene, tengo algo. Te lo dije. Bien, hay que seguir rastreando, supongo. No sé el número de bajas, pero también perdimos tanquetas. Incluso un par de pájaros, pero no creo que eso lo hiciera Rogue. Quizá haya un segundo bioterrorista, tal vez más. La maldita bruma no permitía ver nada. Pero fuera lo que fuera, lo dejamos atrás. Y también a Rogue. Se supone que si sigo la señal, tarde o temprano daré con ellos. Que lo que coño sea sigue ahí arriba. No se parece a nada que haya visto antes. Necesitamos refuerzos pesados urgentes ya. Thank you.
Toma, ya, ahí lo llevas, ¿eh? El autobús está ahí. No está de más mirar por donde. A ver. ¡Yuhu! Creo que he caído de lleno. Nah, bueno, he matado a dos, pero creo que eran los que quedaban. Igual me lo podía haber guardado. Bien, vamos a registrar el autobús, ¿no? ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué ha sido eso? ¿Un bug? ¿Vacío? Alguien se me ha adelantado. ¿Qué coño eres tú? Eres nuevo. Lo siento, tengo otros planes. Bueno, no tiene planes con nosotros, está claro. ¡Wow! ¡Ey, ey, 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 ey! Que no es uno, que son varios. Madre mía, ¿cómo reparten estos ahora ya? Ya lo que nos faltaba. ¡Wow! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Sube! ¡Cabrones! ¡No os vayáis! ¡Ah, bueno, sí, venga, iros! Cagan en todo. ¿Qué son? ¿Como si fuera la masa o algo así o qué? La madre que los parió. ¡Wow! Bien. Eugene, he encontrado el primer autobús, pero está vacío. Había tres en el paso elevado. Quedan dos más. Fan mío, ¿sigues por ahí? Un pequeño contratiempo y vas y me cuelgas. Menudo fan. Bien, tenemos que ir a lo más alto para seguir... Podríamos haber buscado una rejilla o algo. Necesitamos ayuda, son demasiados, están por todas partes. 300 metros. Por todas partes, la niebla, no veo nada. ¿Lo oís? ¿Oís eso? Son ellos, envíen refuerzos, estamos inmovilizados, no quedan muchos. Dios mío, ¿qué son? Coño. Llama la atención, el mensaje, Ojalá el TUP te dé por
Eran 300 metros. Bien, aquí tenemos una zona para volver a subir. ¡Ey! ¡Sube! ¡200! ¡Joder! Bien, tres fragmentos. No hay nadie. Vale, esto no está saliendo como esperaba. Tengo que encontrar el último autobús antes que el que hizo esto. Falta uno para el combo. ¿Dónde estáis, cabrones? Bien, así voy preparado. Que es importante, yo creo, que ir preparado al siguiente evento. ¡Wow! Sí he subido alto, ¿eh? ¡Cuidado! ¡Refuerzos aéreos! Ahí está la última.
¡Ey! ¿Qué es eso de color verde? ¿Dónde demonios me he metido? ¿Qué coño es eso? ¡Es Row! ¡Esos monstruos deben de ser suyos! ¡A la mierda, Los Ángeles! ¡Matadlo! Bien, menos mal que he venido preparado. ¡No! ¡Vaya puta mierda! Pues no me he dado con el bordillo. Me cago en todo. ¿Qué clase de bichos son estos? ¿Se les ha ido la pinta? ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Toma ya! Ah, no, casi el civil al que me ha cepillado. ¡Ayuda! ¡Me han herido! ¡Mastodonte! ¡Madre mía! ¿Y ahora qué? Pues toca morir. ¡No estoy con ellos! ¡Palabra! A ver, ¿atinamos o no atinamos, Sergio? Tenemos el día tonto, venga. Vale, creo que ya. Ponles más hormigones que se irán cayendo. ¿Ángeles? Es coña, ¿no? O uno de los fugados puede crear ángeles o estoy persiguiendo a Dios. Y no me creo que tuviera mucho que hacer contra él. El fan completada. Oye, Delsin, han encontrado uno de esos chalecos que llevan los sospechosos del TV en el mercado de Hinhei. Su dueño podría seguir allí. Hay muchísimos escondrijos. Oh, muchas gracias. ¿A dónde te fuiste antes? Oye, quizá los conductores no tengáis que ir al baño, pero los pobres mortales sí. ¿Y de dónde sacas toda la información sobre lo que sucede? En el distrito Lantern, las paredes tienen ojos y oídos. Tengo amigos en puestos importantes. Parecen amigos muy útiles. Sí, creo que son inmejorables. ¿Qué es este símbolo de la hoz y el martillo? Ah, ¿qué es este? ¿Qué es malo? Vale, este es un... un drogadicto de estos, un contrabandista. No te vayas, que necesito tu puta energía para el combo. Morir. Bien. Vale. Vamos a por la siguiente misión. Qué guapo que está. Sin duda el juego me está encantando.
fuera por la tos tonta que se me ha levantado. Vamos a por la siguiente. ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Cómo que me he caído al agua? ¿Cómo que me he caído? Fuera del mapa me he caído. ¿Qué me estás contando? Bien, vamos a mejorar. Misil ceniza. Y ya con esto ya triunfamos con tantos misiles. Ejecutar. Proporciona karma. Interesante saberlo. Golpe en carrera. Corre y... ¡Wow! Esto mola. Vale, más potente nuestro movimiento es en carrera. Cuando subimos. Bien, por el momento nos plantamos aquí. Está bien. Creo que no podemos mejorar nada más. Así que llevamos un buen ritmo de fragmentos. Así que las rejillas ahora nos impulsan más. Sí, efectivamente. Nos mete una hostia hacia arriba que no veas. Vale, la misión está aquí abajo. La huida de Riggy. ¡No, no, 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 no! Toma ya, eso se le llama empezar la misión a tope. Me he equivocado, me le he dado la cruceta al revés. A ver, si llevara una de esas cosas, querría quitármela lo antes posible, porque... Bueno, porque son como el culo de feas. Y también, claro, porque es ir gritando ¡Atácame! Soy sospechoso de bioterrorismo. Así que iría a algún sitio privado para desvestirme, con una puerta con cerrojo y donde pudiera sentarme mientras me cambio. Un aseo portátil sería perfecto. Y podría matar dos pájaros de un tiro. ¿Quién de vosotros los esconde? Es que no sabéis que si el de... No es un buen comienzo. ¿Es por esos bioterroristas? Ni entiendo, ni... Sí, podríais enseñarles algo de inglés. Genial. Matones bilingües. Nada. ¿Estamos buscando a Superman? ¡Ay! Se cambia como Superman en una cabina, solo que de cagar. ¿No? Vale. Es la versión moderna de Superman. Se cambia en una cabina de cagar. En la última, qué cabrones. ¿No sabéis así? ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Y esta gente? ¿Por qué me ataca? Yo soy buena gente, hombre.
Oh, fuck, he perdido el combo. ¿Dónde estás, cabrón? Quiero hacer otra vez la prueba. Falta una cabina. Veamos, tiene que estar aquí. No soy del DUP, ni un friki que va abriendo aseos portátiles ocupados. No, espera, yo lo he visto antes. Esos ángeles son rápidos. Ya estamos en una persecución. Hey, Delsin, estoy en el distrito Lantern. ¿Sigues por aquí? Sí, ya era hora de que llegaras. ¿Qué está pasando? Te dejo solo un par de horas y se llena esto de ángeles cayendo en picado sobre la gente. Estará relacionado con el conductor al que buscamos. Liberé a unos cuantos de los prisioneros que trasladaba el DV. Uno de ellos es nuestro tipo. Pues tienes suerte de que esté aquí tu hermano mayor. Lo mío es encontrar a gente fugada. Pues fíjate en cualquiera con un chaleco negro y amarillo. Vi uno tirado en el mercado de Hinkei. ¡Wow! Parecía jodido de quitar, con cierres por todas partes. Debo decir, hermanito, que esto de la caza del hombre no se te da mal. Cuando volvamos a casa, tal vez te nombre mi ayudante. Estaría bien verte trabajar para variar. No, gracias. Un poli en la familia ya es vergüenza, más que suficiente. Hay uno atrapado en una grúa. ¡Vamos a por él! Chicos, ¿os importa si os acompaño? ¿Qué dice? Hay uno atrapado en una grúa. ¡Vamos a por él! ¡Ey! Me está marcando que la misión se encuentra en otro sitio, míralo. Yo creo que es lo que han dicho la gente esta que iba a pie, ¿eh? Míralo. Míralo, ha dicho, hay uno atrapado en una grúa y aquí está. A ver cómo coño subo. Bueno, cambio de poder, que me va a ser más rápido, ¿no? Baja aquí, para que podamos arrancar esta cabeza de monstruo. No os he hecho nada. Eres una mancha para la humanidad. Joder, no encuentro ningún conducto. Así que voy a tener que cambiar de poder. Vale. ¡Tú! Con cuidado. No te acerques más. ¡No! ¡No! ¡Dios! Después de subir hasta aquí. Ángeles de mierda. Debí dejarle caer. Quizá hubiera podido sacar algo del cadáver. Quien crea a Los Ángeles me está tocando las narices. Se lleva a todos los conductores y no puedo atraparlos. Así que, fuera. Cuesta creerlo, cabrones. Y por si no bastaba con Los Ángeles, libertad de expresión. A la leche, buscando también a los de los chalecos. Serán los Akuranos. Una banda de matones a los que les gusta montar follón en el Distrito Internacional. Deberías alejarte de ellos. ¿Alejarme? Les he estado dando conducción a base de bien. Tranquilo, creo que es el momento de llamar a la policía, hermano. Escucha, nos vemos en el aseo portátil del mercado de Hinkai. Tengo una idea algo loca. Vale, nos vemos junto al aseo portátil. Mira, tío, no sé qué... Confía en mí, soy policía. ¿Sabes? He notado que te encanta recordarlo.
Esto se pone emocionante. ¿Qué? ¿Tú qué crees? Fue un poco jodido fingir, sobre todo ahí dentro. Huele a comida tailandesa. ¿Pero tú qué piensas? Hostias. Persígueme. ¿Quieres que te persiga? Sí, 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 sí. Persígueme, dispárame. Dispara cerca de mí. Cerca de mí. Y a ver qué pasa cuando aparezca un ángel. Sí, porque ahora mismo tengo bastante éxito con los ángeles. Si te cogen, tío, vete a saber a dónde podrían sí, llevarte. Vale, lo sé, pero mira, ¿y cuando siempre pierdes el móvil, coges el mío y luego lo encuentras? Sí. Pues tenemos un enlace por GPS. Vale, o sea que eres un enorme dispositivo de seguimiento. Sí, pero mira, tenemos que hacer que parezca real, ¿vale? No muy real. Lo suficiente para engañar a los ángeles. ¿Me pillas? Ah, oh, sí, te tengo bien pillado. No, no, no. No seas capullo. No está mal. Se va a cagar. ¡Oh, temedme! ¡Soy un bioterrorista! ¡Huid aterrorizados! ¡Porque tengo poderes! ¡Unos superpoderes horribles y de lo más chungos! ¡Ah, no! ¡Jamás me rendiré! ¡Soy un bioterrorista! ¡Como niños y... gatitos! Ay, los conductores no hacen eso. ¡Te juro por Dios que como se me agote la paciencia! Vamos a darle otra vez. ¡Imbécil! ¡Imbécil! Vamos a darle otra vez. ¡Venga, hombre! ¡Delsin, ni puta gracia! ¡El mundo temerá mis poderes! ¡Inclinaos ante mi grandeza! Esto fue idea mía. ¿Me ayudas o no? Uy, ¿pero es que quieres dispararme? ¡Y tenemos transporte! ¡Sigue mi teléfono! ¡Y no hagas gilipolleces! Oye, ¿qué tal un poco más lento? Es mi primera vez con un ángel, que lo sepas. Oye, pero qué manos tan suaves tenéis los ángeles. ¿Lo ha dicho algún otro secuestrado? Oye, quería saber si sabes a dónde vamos. Solo digo que no pasa nada por parar y preguntar a alguien. Digo yo. ¿Qué coño es esto? ¡Qué bueno! Vale, parece que lo hemos encontrado. ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Vamos bien arriba! ¡Video ángeles! Eso debí imaginármelo. Toma ya, que salen de las películas. Pues esto parece Flash Gordon. Salir de la pantalla, tío, ¡dispárale! Vale, dispárale a la pantalla, supongo. ¡Ah! ¿No te gusta que dispare a la pantalla? ¡Sí, eso es! ¡Seguid viniendo! ¡Acabaré con todos! ¡Eso es! ¡Sigue disparando a la pantalla! ¡Creo que les hace daño! ¡Wow, wow, wow! Déjate ya de aleteos y deja que te dispare.
Del infierno ya no me libra ni Dios. ¿Eso sabes hacer? Peleas como un querubín. Peleas como un querubín. ¡Guau! Wow, ¿cómo me están poniendo? ¡Voilà! Nunca me han gustado los anuncios. ¿Dónde habrá acabado Reggie? Bien. Oh. Tiene el poder de... ¡Joder! No podía haber peor idea. Pero qué demonios. Lo reconozco, hermano mayor. Sirves de maravilla como cebo. ¿Qué? ¿Funcionó? ¿Viene otro? ¿No? Hemos encontrado la guarida del ángel conductor. Vamos a eliminarlo. Vamos, ¿te vienes o no? Me voy a quitar esta mierda. Y luego me iré a llorar a la cama. Tiene que haber un montón de mierdas raras con pinchos ahí abajo. Hermano... Mierdas raras con pinchos. Has sido tú. ¡Oh, Dios mío! No te vayas cabreado. Fue idea tuya. La huida de Riggy. Bueno, pues aquí lo más emocionante antes de empezar, vamos a dejarlo. Para que os quedéis con más ganas del siguiente vídeo.